Aquí estoy, llegando una vez más a mi templo de diseño. El diseño es parte fundamental no solo de mi trabajo, sino también de mi vida. Es mi pasión. Mi gran pasión. La razón por la que me levanto bien temprano a la mañana y me acuesto bien tarde a la noche. Ah, el diseño es... ¿Qué es? Esto es diseño. Y esto también. Y esto. Y claro, esto también. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¡Basta! En esta foto salí mal diseñado. ¡Ay, el aire libre! Hay objetos que usamos tanto todos los días que estamos acostumbrados a que funcionen bien. Pero, ¿y si estuvieran mal diseñados? Como decía, el mundo está repleto de objetos. El diseño es crear cosas. El diseño sería la parte más importante de todo el trabajo. Porque el diseño es lo que te va a decir dónde va esto, dónde va lo otro, cómo va a estar pintado esto, cómo va a estar pintado lo otro. El diseño creo que es... por ejemplo, diseño de tu ropa, diseño de tu casa. Algo que puedas crear vos mismo. Diseñar es muy bonito, sobre todo para diseñar casas, diseñar lugares, como los arquitectos. Y es muy bonito porque deja crear tu imaginación. El diseño es... ¿Qué es? Como siempre que necesito ayuda con una definición, voy a recurrir a... No. A Google, no. Al diccionario. Y, según la Real Academia Española, el diseño es... Hay varias definiciones. 1. Diseño. Dícese de la traza o delineación de un edificio o figura. 2. Diseño, proyecto o plan. 3. Concepción original de un objeto y obra destinados a la producción en serie. 4. Forma de cada uno de los objetos. ¡Ay, no! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡No! ¿Y si para hablar de diseño mejor vemos un ejemplo? La pelota, que aunque en general la imaginemos redonda y acompañada de un canto de hinchada, su diseño puede ser de lo más variado. Pero no todas las pelotas son esferas. Bueno, no serás esférica, pero no sos menos que ninguna. Y en esa desigualdad reside el alma del diseño. En las decisiones con respecto al tamaño, el peso, el material con que están hechas, la textura, todo en función de cada deporte. Imagínense si los deportistas intercambiaran pelotas. Hola, mamá. Ahora no puedo hablar, estoy en el programa. Ah, lo estás viendo por internet. Basta, mamá, basta. Ah, lo que es la tecnología.
Eso. Tecnología. La tecnología también está relacionada al diseño. Gracias a los descubrimientos que hace la ciencia, la tecnología permite que el diseño de los aparatos vaya cambiando. En el caso de los teléfonos, tendiendo a facilitar su uso, su portabilidad, hacerlos más prácticos y sumarle funciones. Lo estético es algo que, de todos modos, nunca se deja de lado a la hora de pensar ese diseño. Y el color. Nunca subestimemos la importancia del color a la hora de diseñar. ¿Se imaginan qué distinto sería el mundo sin colores? Blanca. Yo pedí una roja. Los diseñadores, además de utilizar su creatividad para desarrollar productos útiles y atractivos, tienen la responsabilidad de usarla para que sus creaciones sean ecológicamente sustentables. Es decir, que no comprometan los recursos naturales, que generen la menor cantidad de basura posible y que no tengan un impacto negativo en el ambiente, la sociedad o la economía. El reciclado es una de las maneras de ayudar a cuidar el medio ambiente. Para hacer papel reciclado necesitamos agua, licuadora, tinta china, flores, tela, papel, papel de diario, bastidor, batea, y color. Hay que romper el papel así. Tienen que ser chiquititos, porque si no... No entran. Se puede usar cartulina, diario o papel usado. Así. Vamos a dejar reposar el papel en el agua por 2 minutos para que se ablande. Se me pega todo. Yo reciclo el papel. Con papel hago cuadernos, sobres. Estamos poniendo el papel cortado en la licuadora. El papel usado sí se puede, y el papel no usado no se puede. Y la revista tampoco. Necesitamos 2 marcos, uno con una malla y otro sin, para formar nuestro primer papel. Hay que poner la tela mojada para transferir nuestro primer papel. Si pudiera, quería hacer un corazón con papel. Un muñeco gigante. Sería un círculo con patas y manos y un ojo gigante. Un avión de papel con un avión grande, pero que vuele bien, muy bien. ¡Vamos bien! ¡Bien! Ahora transferimos el papel a la plaqueta de acrílico y lo ponemos al sol. Diseñar es diseñar un
tipo de letra o un vestido o cualquier cosa. Cuando pienso en arte, pienso en dibujos. El diseño es como primero pensar, como por ejemplo esto, pensar cómo habría que hacerlo y diseñar. Primero diseñarlo y después armarlo. El arte es expresar un sentimiento a través del baile, del canto, de la pintura. ¿El arte es libertad? Él es un diseñador. Y él también. Y él es el mejor diseñador del mundo. ¿Qué? Bueno, él también es un diseñador. El diseño está dividido en distintas áreas. Existe la arquitectura, el diseño de indumentaria, textil, de moda, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño multimedial y de videojuegos, el diseño audiovisual y hasta el diseño de paisaje, joyas e interiores. Algo que sí tengo muy en claro es que para diseñar hay que usar la creatividad. Y la creatividad está al alcance de todos. La inspiración es algo difícil de explicar. A veces llega rápido y otras tarda en venir. A veces llega por insistencia y otras por puro accidente. De repente ya tengo la idea para la remera. Lo importante es estar atento para recibirla. ¡Ay, diseño! ¿Cuántas cosas que encierra esta palabra, no? Y lo que es mejor, aunque cueste definirla, no cuesta para nada disfrutarla. Solo se trata de animarse a crear. ¡Hasta la próxima! ¡Qué realista estos efectos, estos sonidos de ahora de juego!